Buenas noches, buenas tardes. Acá ya está bastante oscurito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Me gustaría que me comenten por ahí si hay alguien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién anda por ahí? Voy a seguir tocando un poquito. Voy a agarrar la gaita, me parece, para tocar un poco la gaita, a ver cómo está de afinación y esas cuestiones. A ver. Que acá con el frío se complica a veces la afinación de la gaita. Bueno, ahí más o menos funciona.
Podrías tocar Muiñeira de Lugo. Hola, ¿cómo estás, Andonis Arsalius? Claro, claro que sí, puedo tocarla. Buenas tardes, buenas noches para algunos que deben andar por España, Europa o en algún otro lugar. Buenas tardes para otros que deben andar por algunos otros lugares de América donde es más temprano que acá en Argentina. Lo de recién fue Muiñeira de Lugo, que me la acaban de pedir por ahí. Voy a volver a avisar en el grupo de WhatsApp que tengo exclusivo para la gente acá de Argentina. Ya estamos en directo. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado, Andoni. Bueno, voy a seguir tocando un poquito con mi gaita. Tengo ganas de tocar la gaita. Ayer y antes de ayer estuve en una radio tocando bastante. Haciendo un par de entrevistas, que estoy con la presentación de mi nuevo trabajo discográfico y con toda la movida y toda la campaña y todo con respecto al concierto que voy a estar dando de presentación en Circe. Los que me siguen en todas mis redes sociales deben estar viendo todo. Los que no me siguen me pueden seguir. Es @santigaitero mi Instagram. De la misma manera me pueden encontrar en Twitter. Y si me buscan como Santiago Molina me pueden encontrar en Facebook y enterarse de todas las cosas que estoy haciendo, que son un montón.
Eso fue Muiñeira do Marreco. Sí, Muiñeira do Marreco. O Muiñeira de Shinzo, también llamada por algunas personas. Depende de quién lo diga. Estamos acá. Estoy tocando un rato. Estoy haciendo directos. La idea es hacer directos todos los domingos. Tocando y charlando un poco. Así que si tienen alguna pregunta y tienen ganas de preguntar alguna cosa, pueden ir pensando y las pueden ir dejando acá en el chat que está acá a la derecha. Y les voy a ir contestando, obviamente, por supuesto. Vamos a publicar esto en el grupo de Facebook que tengo, que no lo había publicado. Así la gente se entera. Pero bueno, estoy muy contento. Les decía recién, estoy súper, súper contento porque están surgiendo un montón de cosas. Voy a estar tocando en el Teatro Castelao del Centro Gallego de Buenos Aires. Me llamó hace unos días el presidente del Centro Gallego de Buenos Aires, Ramón Suárez, para invitarme a tocar en los festejos del Día de Galicia. Voy a estar adelantando algunas cositas del concierto que voy a hacer el 28 en Circe. Estar tocando ahí 20 minutos, más o menos, media horita, más o menos, para invitar a todos al concierto de Circe y disfrutando de un lugar increíble que fue uno de los primeros escenarios que pisé allá lejos y hace tiempo. Así que va a estar muy lindo, espero poder tener algunas fotos y videos del evento. Va a estar bueno eso. Bueno, voy a tocar un andró de Jean-Michel Bellon, un flautista bretón muy, muy, muy conocido. Un genio de la flauta de madera, de la flauta de sistema simple, de la llamada flauta irlandesa por algunas personas, por muchas personas. Así que nada, vamos con este andró que se llama Wes Cren and Nose. Thank you.
Hola Santi, ahora que hablas del Centro Gallego de Buenos Aires, tenía entendido que estaba muy mal y con mucha deuda. Sí. No sé si pudo solucionar el problema o todavía siguen con el problema. La verdad es que no tengo idea realmente si se pudo solucionar o no. Lo que sé es que por lo pronto el 25 de julio voy a estar tocando ahí porque reinauguran el Teatro Castelao, que es el teatro del Centro Gallego, por lo que estimo que se deben estar empezando a solucionar los problemas o deben estar prácticamente solucionados, cosa que espero porque el Centro Gallego es una institución muy, muy importante, no solo culturalmente, sino que es un hospital en el cual muchos abuelos gallegos que tenemos acá en Buenos Aires se atienden y tienen esa asistencia médica que estaba bastante mal. Así que espero que se haya solucionado o se solucione de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Muy buenas tardes, Cristian Moscoso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos acá en directo. Estoy viendo acá también, me llegan mensajes por el... Me llegan mensajes por la página de Facebook también y demás. Pero bueno. Eso, voy a estar tocando el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, el día de Galicia. Así que estoy muy contento con eso. También voy a estar tocando el 28, un concierto, presentación oficial de mi nuevo trabajo, Historias, que si no lo vieron, no lo escucharon, vayan a escucharlo, está en Spotify, hay tres videoclips, es un EP de tres canciones, lo pueden ver, pueden escucharlo, hay videoclips, hay de todo, por todos lados, me pueden seguir en todas mis redes sociales, se van a enterar de absolutamente todo. Thank you.
Bueno, eso fue el primero The Maids of Mount Cisco y el segundo The Old Bush, como se pronuncie, dos reels irlandeses. Y nada, voy a seguir con la gaita, tengo ganas de tocar la gaita hoy, tengo muchas ganas de tocar la gaita, la verdad. Y eso fue Jota para mi abuela. Es una Jota que compuse hace ya como 15 años, más o menos, para el concurso Constantino Bellón, ¿sí?, que se hacía en la ciudad de Ferrol. Muy lindas épocas, donde conocía mucha, mucha gente. Muchos de los mejores gaiteros de Galicia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Esta la compuse para participar en el Constantino Bellón del año 2004. Y
Nada, se la dediqué a mi abuela paterna, que era hija de un gallego que se vino a Buenos Aires allá por 1910, más o menos. Y se vino desde Ribadeo, desde una aldea cerca de Ribadeo, en realidad, en la provincia de Lugo. Espero que les haya gustado. Va a ser parte del repertorio que voy a estar tocando en Circe también. Hola, ¿te sabes el Yarreru? No, no lo sé. Lamento desilusionar. Pero bueno, voy a seguir tocando. Estoy con muchas ganas de tocar. Muchas ganas de tocar. Y eso que estuve tocando un montón. Estuve el viernes estuve en una radio a la noche, tarde, muy tarde, en una radio en AM1110, en Radio Ciudad. Muy tarde, como a las 12 de la noche, me hicieron una entrevista que duró casi una hora. Estuve charlando sobre toda la música que hago, sobre el concierto que voy a estar haciendo en Circe. Un montón de cosas, súper interesante. Si me siguen en mis redes, en Facebook, lo compartí el fragmento de la entrevista. Está interesante para escucharla. Si tienen ganas de escucharme tocar en vivo también, pero acompañado de mi gran querido Félix Ariel Pérez en guitarra en este caso, aunque él también toca buzuki, y el buzuki lo tiene en reparación actualmente, y tendría que estar listo para la semana que viene. Así que nada, va a estar, está lindo, está lindo. Y también estuve ayer sábado por la tarde acá de Argentina en el programa de Pablo Gorlero y Alejandra Herren. Muy, muy lindo programa. La pasé súper bien. Una nota cortita. También tocamos bastante. Tocamos tres o cuatro canciones. Muy lindo, la verdad. Se están portando muy bien todos los medios con mi nuevo trabajo discográfico. Así que nada, voy a seguir tocando. Voy a tocar unos reels. Que uno no me acuerdo cómo se llama. Y el otro se llama The Edinburgh Rock. Lo saqué de un disco de Michael McGoldrick. Michael McGoldrick, John Doyle y John McCusker. Oh,
Eso fue The Edinburgh Rock. Un set de dos reels irlandeses. El primero no me acuerdo cómo se llama. Como les decía recién, los saqué a los dos de un disco de John Doyle, Michael McGoldrick y John McCusker. Daniel Curro me pregunta por acá: ¿cómo puedo conseguir la partitura de Jota para mi abuela? La podés encontrar en la Folcoteca Galega. Te voy a pasar el link de la Folcoteca Galega para que la puedas buscar. Folcotecagalega.com. La podés encontrar ahí. Si ahí la buscas, por lo menos yo la he subido por ahí. Y ahí además podés encontrar un montón de material para tocar cientos de miles de horas. Sinceramente, es la mayor biblioteca de música galega online que hay. Además, puedes bajar las partituras, puedes cambiarles la tonalidad, escucharlas online también. Hay ejercicios, hay ebooks, hay un montón de cosas. Montón, montón de cosas. Es un trabajo enorme el que hizo Julio Jesús León Pérez, que lo conocí también allá por el 2000. Si mal no recuerdo, fue en el 2004. Cuando fui en el Bellón en el año 2004, lo conocí ahí. Y muchos años después lo volví a ver en el 2010. Y después de nuevo lo volví a ver la última vez que estuve en Galicia en 2016. Cómo se extraña Galicia. Qué ganas de volver y ver a tanta gente y tocar un rato y tomar unos vinos y algún licor café. Pero bueno, ya se podrá. Voy a tocar unos jigs irlandeses que están en mi nuevo trabajo discográfico llamado Historias. Voy a ser muy pesado con esto, pero vayan a escucharlo si tienen ganas, tienen tiempo. También pueden ver los videoclips que están en mi canal de YouTube. Dentro de poco voy a volver con los tutoriales, pero por ahí desde algún otro lugar. No voy a subir tantos. La idea es subir más música, me parece. Y después de esa música, tratar de hacer algún tutorial o directos de enseñando cosas para gente que esté realmente interesada en eso. No sé, después tengo que ver cómo lo encaro. Hola maestro, qué bueno tener esta oportunidad. Estaba viendo el final de la Copa América, así que retrocedí hasta antes de interpretar el whistle. Siempre un deleite para el oído. Un placer, Eduardo. Yo también estaba mirando el partido de la Copa América con mi papá, con mi padre. Y nada, creo que salió campeón Brasil. Me fui 5 minutos antes de que termine porque si no, no llegaba al directo de las 7 de la tarde, como había dicho que iba a hacer.
Me distraigo leyendo lo que me ponen por acá. Hola maestro, qué bueno tener esta oportunidad. Estaba viendo. Ah, eso ya lo leí. Acá en Viña del Mar está nublado y frío, así que acostado junto a mi esposo estoy viendo qué maravillosos los reels y los jigs. Bueno, todo está de maravilla. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que estés disfrutando de este momento. Muchas, muchas gracias. Espero poder estar en algún momento por allá, por Chile. Tengo un montón de amigos allá. Tengo la posibilidad como de que se pueda llegar a hacer algo por allá. Así que espero poder ir. ¿También puedo conseguir paso doble Estreliña en la Folcoteca Galega? Estimo yo que sí. Si no lo encontrás en la Folcoteca Galega, yo tengo un video donde lo grabé y lo subí en mi canal de YouTube. En la descripción de ese video vas a encontrar un link para poder descargarlo y creo que tenés que dejar nada más que tu mail. Así que puedes acceder a él en esa, de esa manera también, si no está en la Folcoteca. Espero que te sirva. Acá también hace frío, Eduardo, ¿eh? Estamos justo atravesando unos días de mucho, mucho frío. El otro día hizo como 2 grados bajo cero a la mañana. Mucho frío. Muchísimo, demasiado. Pero bueno, les comentaba que voy a estar tocando el 28 de julio en Circe, haciendo el show presentación de mi nuevo trabajo discográfico llamado Historias, que lo pueden escuchar en Spotify, iTunes. Mismo acá en YouTube pueden ver los videoclips que hice. Y el 25 voy a estar tocando y festejando el Día de Galicia en el Teatro Castelao, en el Teatro del Centro Gallego de Buenos Aires. Un lugar precioso que fue uno de los primeros teatros en los que toqué, allá lejos de ese tiempo, siendo muy chiquito. Así que nada, va a ser muy lindo. Va a ser un pequeño adelanto de lo que voy a estar tocando el 28. Voy a tocar 20 minutos, media horita, más o menos. Así que nada, va a ser muy, muy lindo y muy emotivo. Y ahora vamos a viajar un poco para otros rumbos. Vamos a ir para el norte de Europa. Nos vamos a ir a Suecia y voy a tocar un vals sueco, que no sé si tiene nombre, creo que tiene, pero bueno. Mejor se lo dejo a mi amigo Sergio Rybnikov, que él sí sabe sueco, yo no. Así que yo le digo vals sueco y ya está.
primera vez que escuché ese tema estaba en plena calle y subí todo el volumen de mi celular. Bueno, me alegro mucho, Eduardo, me alegro mucho. Puedes tocar Muñeira a Camposa. La tengo grabada. Te recomiendo que vayas al video y la escuches desde ahí, que se va a escuchar mucho mejor con percusión, tambor, bombo, las dos voces al mismo tiempo. No tiene mucho sentido. Además, estás invitado, ya una vez te lo había dicho, eso se mantiene. Muchísimas gracias, Eduardo. Cuando vaya para Chile, obviamente te voy a estar avisando, a ver si por lo menos podemos compartir un ratito después de algún concierto o alguna clase o algo que surja por allá. Así que nada, ojalá poder estar por ahí pronto. Ojalá. Tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de viajar. Y con todo esto que está pasando, yo calculo, o por lo menos espero, que ojalá se den muchos viajes y mucho, mucho trabajo, muchos conciertos y muchas cosas. Porque la verdad que están saliendo un montón de cosas, un montón de notas. Salí en la televisión de Galicia, cosa que no pasaba hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y no sé si la vieron a la nota. Si no la vieron, pueden verla, la publiqué en mi página de Facebook, Santiago Molina Música, me pueden encontrar por ahí, y pueden ver todo lo que está pasando en medios y demás con mi disco. Estoy apareciendo en un montón de radios, en medios digitales. Me hicieron una entrevista para un medio digital que se llama 5 Días, que es un noticiero web, básicamente. Estuvieron ahí preguntándome algunas cositas y demás. Esta semana tengo otra entrevista. En miércoles, si mal no recuerdo, tengo que mirar ahí la agenda porque tengo un millón de cosas, por suerte. Así que nada, está todo funcionando bien. Por suerte, no me voy a cansar de decirlo, está todo funcionando bien, mucho trabajo, pero está funcionando la cosa, lo cual me pone muy, muy, muy contento. Muy contento y espero poder tocar mucho. Tengo ya varios conciertos programados para después de la presentación oficial del 28 de julio en Circe. Así que está todo bien. Está todo más que bien. Y bueno, les decía que salí en la televisión de Galicia y estoy muy contento con eso. ¿Cuándo tienes pensado volver a Galicia? Uy, la verdad es que no sé. Ojalá, si fuese por mí, mañana. Mañana mismo estaría volviendo a Galicia a visitar amigos, a tocar y a hacer un montón de cosas. Visitar a mi familia también allá. Tengo familia por allá que tengo muchas ganas de ver. Nada, me encantaría poder ir cuanto antes, pero no se puede. La situación acá en Argentina no está del todo bien y además justo estoy en medio de todo esto, de la presentación de mi nuevo trabajo y demás, así que mañana, si tengo, por más que pudiese, mañana no podría ir para allá. Pero espero poder ir pronto, espero poder ir pronto. Como mínimo, espero para el 2020, máximo 2021, poder estar por allá un tiempito compartiendo con muchos amigos que no veo hace ya varios años, pero con los que mantengo mucho contacto, por suerte. Pero bueno, me voy a ir despidiendo, voy a despedirme como vengo haciendo hace ya un par de directos. Con un reel irlandés, un reel escocés, perdón, compuesto por Gordon Duncan, que Fluke, una banda de música folk increíble, hizo una versión prácticamente inmejorable, llamado Press for Time. Lo voy a hacer con mi Tingus en Re, de Clover Flutes. Si mucha gente me pregunta de dónde son los whistles que yo uso, qué whistles uso y demás, los whistles que uso son hechos por un luthier acá en Buenos Aires, que se llama David Furman. La marca es Clover Flutes. Los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, creo que también, arroba Clover Flutes. Y escribirle y preguntarle todo lo que haga falta. David es un fenómeno. Así que aprovechen que los whistles que hace son increíbles. Thank you.
Un gran abrazo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, Eduardo. Un placer haber compartido otro domingo más de directos de música celta, música del mundo, un poco de charlar también. Así que nada, espero que nos podamos ver el próximo domingo. Ojalá, si todo sale bien, nos veremos el próximo domingo. Saludos para todos, un abrazo enorme y que tengan una muy, muy, muy buena semana.